sé por acá tu esté, porque pena de la seco han allá y guama. La esponilla de esa guava, a venimos a mover. ¡Arriba la guava! Para que juntos podamos compartir esta noche excepcional de los taurinos aquí con R.com, con los compañeros, con Rafa Sánchez, con Julio Aranda, con la varita Renacer, con la Cámara de Tradición Paraguaya, junto con la Agencia Bogado Producciones, lo mejor de San José de los Arroyos 2019, grandes festejos patronales esta noche maravillosa de Ruedos Taurinos. Sí, señor. Julio Aranda, buenas noches. Buenas noches, Rafa, qué gusto. Placer inmenso de compartir con todos los amigos. El abrazo a toda la gran familia de San José de los Arroyos, como cada año compartiendo aquí con Alexis Jugado, con Rafa, con el profe, por supuesto, Gustavo Cáceres, marcando presencia. CP Producciones, lo mejor como siempre, en esta monumental gran plaza de toros. Y aquí el sonido grande de R.com llegándose en esta fiesta grande. Ya están, señoras y señores, los maestros del sonido norteño, desde el norte del país, trayendo saludos, trayendo afecto, diciendo, pueblo mío San José, bienvenido. ¡Arroyo! Para todos amigos, desde San José de los Arroyos, vaya el saludo afectuoso, con cariño, toma la presión. Con nuestra cultura popular, falta su deber, como a FM, Maite y Jorge. ¡Salud! ¡San José de los Arroyos! El saludo especial para todas las familias sanjosianas, a los sanjosianos residentes en el departamento central, a los sanjosianos residentes en Alto Paraná y otros lares de la República, la bienvenida cordial. Tanto el ángel del sábado, estamos de Villarreal, con los amigos, familiares, seres queridos, arriba San José. Bienvenidos a los amigos, bienvenidos a la gran familia, bienvenidos a todos los amigos de la gloriosa caballería San Josiana, hoy celebrando su fiesta patronal, celebrando su aniversario. Bienvenido a todos, ya están los maestros del sonido norteño. Adiós, Jota. ¡Acerte, llegando la gran familia, compartiendo los festejos patronales! San José de los Arroyos, bienvenido. Reciba a los amigos aquí con todos ustedes, trayendo presencia, trayendo estilo, ganándose el aplauso, el cariño y la ovación. Aquí está Matías Ramírez, desde el noveno departamento paraguay. Matías Chiquilín Ramírez.
grande ya a tu pacife y con el hermano Intepen. Ahora es churro Intepen. Señoras y señores, el placer de presentarle a una gran figura dentro de lo que es el mundo de la traumaquía en Paraguay. Aquí ante ustedes, San José de los Arroyos, llega líder Albinón. Desde casa pa, con traje de luces azul. Líder Albinón. Momento para presentar a otro gran talento del ruedo taurino, Luis Benítez. Señores, qué gusto presentarle a esta dupla, pareja que recorre el Paraguay, pareja de toreros muy aclamado, muy solicitado, muy querido en toda la República, aquí en San José de los Arroyos. Señoras y señores, aquí están Fausto Jiménez y Carlos Galeano. Carlos Galeano, Fausto Jiménez, dos figuras talentosas de la tarmaquia, un amante del peligro, otro gran maestro, gran preparador. ¡Qué presencia, señor! Señoras y señores, el símbolo más importante en el ruedo, el símbolo del juramento. Como los toreros asumen esa gran responsabilidad al espectáculo, como buenos compañeros, unidos todos, con la misma fuerza, con la misma convicción, trayendo ese espectáculo único. Fausto Jiménez, un grande del Paraguay, una figura más imponente hoy, saludando en forma oficial al público. Señoras y señores, aquí está Fausto Jiménez y Padilla, y esos aplausos que se escuchen. Ahí está el juramento oficial. La dos. Y nuestro humilde se lo pague a cada uno de ustedes que disfruten en nuestra querida ciudad de San José de los Arroyos. Felicidades para todos. Estamos con Paraguarí, a son de renacer, música macho. Es el primer que está, señoras y señores. Ahí está. El primer que está, señores. Con este primer ejemplar que salió con toda atención allí con Carlos Galeano, que está buscando a este primer ejemplar a modo de recibimiento. Está Carlito Galeano, señoras y señores, que presencia Carlos Galeano recibiendo a este primer ejemplar. El primer ejemplar, atención, señoras y señores. Un remoto de mi condena, algo mentira de tu corazón. Era un milagro toda tu vida. Serían colladas de realidad. Y que por el sueño también recibe. Muy bien, señoras y señores. Toda felicidad. Ahí están, señoras y señores. Esta es la gran corrida de toros. Y ahí inicia de esta forma. Ahí está Fausto Jiménez, primer ejemplar de la noche. Aquí en este Coliseo Mayor, en la caballería San Joseana. Esto arranca de esta forma, mis amigos. Toro y Yaró al estilo paraguayo. Ahí está Fausto de izquierda a derecha. Lo concentra, mis amigos. Atención, se prepara. Ahí está Matías. Ya se está concentrando Carlitos Galeano. Se tiene el primer número acrobático. Ahí está lo que está el maestro Fausto Jiménez. Fausto Jiménez, señores, capote mano. Ahí se prepara. Se prepara Carlitos Galeano. Mira ese salto. Mira ese salto mortal. Capa abierta, señores. Carlos Galeano lo busca, este primer ejemplar. Viene la doble campeada. Viene, 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 señores. Primer ejemplar de la noche, Gustavo. Impresionante.
espectáculo, señores. Cuadrilla de Fausto Jiménez, aquí en Patronal en el San José de los Arroyos. Ahí Capito Galeano. La noche de espectáculo, noche de taromaquia, aquí en San José de los Arroyos. Qué lindo es estar, señores. Lindo es estar trabajando, trabajando. Ahí está la empaletada, agarrada de cola. Trabajando la cuadrilla, señoras y señores. Fausto Jiménez, Carlos Galeano. Ahí con Luis Benítez, con Líder. Va buscando, va buscando. Se abre que está de mucha fuerza. Ahí está el maestro Fausto Jiménez, agarrado de cola con mucha fuerza. Tratando de dominar, tratando de controlar este central, que ofrece mucha resistencia, da una vuelta completa. Esto dificulta mucho. Ahí están los toreros con mucha fuerza, mucha convicción de parte de la cuadrilla. Por este primer que está trabajando. Toda la técnica de los toreros, toda la fuerza. Trabajo en equipo. Con esta cuadrilla, atención señoras y señores. Ahí están, señores, coordinando, coordinando a los muchachos con este primer ejemplar. Cuadrilla de espectáculo, Fausto Jiménez. Impresionante la fuerza que lleva el ejemplar, con toda la fuerza humana de 2, 4, 5. Ahí está la emparentada. La espaletada, la espaletada, la rara de cola. Primer ejemplar de la noche. Sonido de R.com. Los maestros del sonido norteño. La gran banda Renacer de Santarí. La cuadrilla de espectáculo. Fausto Jiménez. Toda la cobertura, el respaldo. Ahí viene el señor en esa parada. Impresionante con esa pirámide. Saludando de esta manera. Viene, puede venir una parada de hombro. Qué lindo los aplausos, señoras y señores. Con el chiquilín que está preparando el tercer número de la misma preparación. Qué linda salida. Impresionante, totalmente controlado este ejemplar. En parte de la cuadrilla. Altísimo quilaje, mucha fuerza este ejemplar, pero allí está la fuerza inconcebible de esta cuadrilla con Fausto Jiménez, el gran maestro. Hemos visto el número muy preciso sobre este primer ejemplar, señoras y señores. Hay una delicada de cola, tratando de desestabilizar a este gigante. Ya lo está logrando, señoras y señores, ya lo está logrando. Establecer de nuevo entonces, buscando restablecer entonces, ya totalmente en posición de nuevo este ejemplar, ahí lo busca, ahí lo busca, capa abierta, ahí lo busca. Atención señoras y señores, puede venir un número, puede venir el trampolín, el chiquirí, ahí está el chiquirí, qué lindo, los aplausos. Qué lindo, se vino el trampolín, un abrazo para el profe Blas. Presente con nosotros, bienvenido al profe. Querido amigo, el profe Blas. Ahí están, señoras y señores. Primer ejemplar, primer ejemplar. Impresionante. Este ejemplar, como se rehúsa, busca mucho el panel. Se rehúsa. Pero van cayendo los números de igual manera. Ahí lo busca Fausto Jiménez. Fausto Jiménez lo busca, señores. Capa abierta, capa abierta. Brazos, sí. Va buscando ahí, Fausto, preparando. Brazos, posicionándose. Ahí está, señoras y señores. Pedimos a los muchachos que están en el frente, por favor. Ahí está Fausto Jiménez. Buscando la posición. Buscando la posición, Carlitos Galeano, puede venir una media vuelta y un salto.
espectáculo, noche de luminaria, aquí en San José de los Arroyos. Impresionante aquí con Carlito Galeano, que está buscando su pegada de pierna. Atención, vamos a hacer un poquito este ejemplar. Atención, 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 puede venir, puede venir, puede venir. Ahí está, qué lindo. Impresionante, señoras y señores. Ejemplar que ya va adentro, nos indican, y le queremos pedir a los amigos que están ahí en frente, por favor, si nos pueden dar una manito para darnos un espacio para observar desde aquí, no estamos viendo los números, así que le pedimos por favor, que tú ya voy a pedir la mitad. Ahí está, muchísimas gracias a los amigos, entonces, los amigos de Mochila también, por favor, ahí están todos los amigos, por favor, entonces. Sí. Julio. Señor. Muy bien, un ratito con el permiso de los amigos locutores, sí, de este público maravilloso que es conocedor de la fiesta brava. Hay mucha gente, mucha familia que es amante de este deporte y que realmente están viniendo a diferentes lugares. Y queremos hacerle conocer el nombre del director general Fausto Jiménez y de mi persona, que me atrevo firmemente también a decir, y decir directamente a la agrupación Renacer. Lo que recién hicieron, mis amigos, nosotros somos profesionales y ustedes son tan más que nosotros, o sea que prácticamente como nosotros. El Torín, si la bandita no es Torín. Y lo que recién hicieron de repente, como nosotros damos inicio a esta fiesta y que es nuestro himno, la música paraguarí, como toreros y como llevamos la sangre de este deporte, y el nombre director se disgustó por ustedes. Realmente, digo públicamente. Yo les quiero aclarar públicamente a ustedes, también hago un recurque aquí defendiendo a los muchachos, es aquí el coordinador, el pedido de coordinadores. Perdido del coordinador aquí en el Senado. No tiene la culpa la bandita ni los presentados, ¿sí? Así. Está bien, aquí están los coordinadores. Solamente en nuestra parte, está bien el coordinador, pero más o menos para ver un tinte de Torín, ¿verdad? Muy bien. Siempre la música tradicional, la música de solo instrumental es que destaca y motiva la fiesta brava. De mayo solicita entonces para este siguiente ejemplar. Todavía no está. Solo instrumental, Joel. Todavía no está, entonces Luisito Cabañas se está preparando. Está preparando el ejemplar entonces de a poquito. Vamos, allí. A mí Rubéncito de Puebla hay una felicidad, además. ¿Orillerano o brasileña? O casi. Ahí a Guido Lescano que está preparado para cantar las imágenes. Allí entonces, Gustavo Cáceres Pujajita es a Huilla Veina, así que... Julio, hablando, Yupita es a Pujajita, y de gusto, ¿qué tal? Mamá se mose. Dai, cuál es más bajata. Se va preparando el segundo ejemplar, señores. ¿Quién nos monta, Gustavo? Luis Cabaña. Luisito Cabaña, entonces, señor. Hablando de Luis, al amigo misionense Luis Corbalán, saludo a toda esa comitiva. ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¡Ahí salió con todo este ejemplar, señoras y señores! ¡Ahí está Luis Cabaña!
montando este segundo ejemplar. Qué linda salida sorpresiva. Luis Caballa aguantando. Esos aplausos para el domador, señoras y señores. Esos aplausos. Sí, señor. Excelente loma. Este toque ha salido con todo, con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha potencia. Esta capeada. Ahí se acerca. Atención con el chiquilín que está buscando. El chiquilín Matías Ramírez busca desafíase. Segundo ejemplar, señoras y señores. Es un maracara impresionante. Altísimo tiraje, muy buena guapa. Empieza a arremeter de a poquito, se toma su tiempo, se queda. Se va acercando.
espectacular. Ahí están, señores. Este ejemplar que ya no se está prestando tanto, pero va a surgir algún número. Ya va a ser sacado. Ya va a ser sacado. Tenemos varios ejemplares aún. Ya que se muestre a reacio a trabajar. Señores, segundo ejemplar, atención.
que buscaron el ejemplar a Matías. Matías, este ejemplar lo tienen que buscar a Matías. Ahí están, señoras y señores. Segundo ejemplar. Vamos a ver qué dice Pablo, el cambio de número. Abre ese campo, Fausto Jiménez. Vamos a ver, tratando de sacar de aquel rincón. Fausto Jiménez. Ya no da ejemplar. Señoras y señores, cómo se rehúsa este ejemplar, quedó pegado al panel, quedó varado. Segundo ejemplar. Ahí se van acercando líder. Matías, la doble campeaba, Matías líder, con esa doble campeaba. Doble campeada, señores. No hay caso. Atención a lo que va a hacer Matías. Con redoble de caja este número. A pesar que el ejemplar no se presta, de igual manera lo va a regalar este público maravilloso, este número. Atención, Matías. Atención, ahí está. Señoras y señores, busca su mejor perfil. Matías, sigue Romero, atención. El número más peligroso. A pesar que el ejemplar lo está trabajando, lo va a hacer, lo quiere regalar a San José, ahí está, prepara el palmo, ahí está el aplauso, y esos aplausos, mis amigos. Impresionante, señores. Matías, y de lo busca, atención, tiene que buscar el ejemplar, no tiene que buscar el ejemplar, lo busca Matías, lo busca Matías. El espectáculo siempre depende de la bravura de los ejemplares. Queremos agradecer a los amigos que hacen posible la presencia de la gran banda Renacer de Santaní, el amigo. El popular Copete, música, maestro. Viene Copete. Impresionante, sale con todo Copete. Ahí está el tercer ejemplar. Pecho, sale ese compañero. Ahí está. Copete. ¡Qué bueno, Copete! ¡Impresionante! Y Copete, como está pegado. Pegadito, la más alzada y no se cae. ¡Qué bárbaro! ¡Increíble! ¡Eso es!
llegando, señores. Tercer ejemplar de la noche. Fausto Jiménez. Caja de mano lo tiene. Ahí coordinando con este ejemplar. Ahí está, señoras y señores, preparando número. Preparando otro número, Fausto Jiménez. Atención. Busca, señores, otro número por este ejemplar. Fausto Jiménez. Puede venir el trofón, señores. Ahí viene la dura y campeada Luis Fausto. Fausto Luis, doble campeada. Ahí está, señores, la doble campeada. Fausto y Luis. Muy feliz que Fausto Jiménez. Atención, señoras y señores. Puede venir líder. Puede venir con ese trampolín. Busca, señores, el trampolín. Líder quedó ahí. Clavado por ese trampolín. Atención, señoras y señores, esa pegada.
Arroyo. Ahí está Matías. Mira Matías. Coordinando, coordinando. Lo mejor en servicio de Cantina. Cantina San Jorge. Cubriendo el gran evento de los festejos patronales. Señoras y señores, pronto se acerca. Se acerca Fausto Jiménez, al experimentado Fausto. Capote mano. Capote mano, señores. Se rehúsa el ejemplar. Qué lástima. Ahí está Luis. Luis Benítez se acerca con capa abierta. Abierta Luis, Carlitos Galeano, mano, 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 Carlos Galeano, tercer ejemplar de la noche. Ahí está Carlitos Galeano tratando de sacar de aquel rincón. Arrincona mucho el ejemplar, vamos a ver si logra salir un poquito. Para el propósito de Carlitos Galeano, apunta Capote, trata. Señoras y señores, el ejemplar que va adentro, ejemplar que no respondió como debería responder, como gustan y como quieren los toreros, señoras y señores, depende muchísimo de la bravura de los ejemplares para que los toreros puedan hacer buen número, buen espectáculo. 4-4-4 toreros aficionados, ahí ya viene, aquí está Salvador Cabaña, ya entra, atención, ahí está el tobateño. Muy bien, los cuatro, fantástico. Ahí está, señoras y señores. Aquí está el toro, el amigo Jiménez. Oye, ahora voy a sortear también una pena, mira, muy bien. Muy bien, atención, se viene para los toreros aficionados a este ejemplar. Se llama Wirey Pocatú, Vágale Cebolla y Música Renacer. Ahí están los aficionados, señores. Y este toretón que ha salido con todo, con mucha potencia, mucha velocidad. Ahí están los agentes aficionados. Cuidado con el toretón, cuidado con el toretón. Este toretón
abrazo a la colectiva del noveno departamento. El abrazo y el saludo grande para doña Claudia, para las hermanas Pérez, María Inés, Patricia, a Rubén. Los aficionados batallando. No se olviden de aportar con los bomberos voluntarios. Hay que aportar. Colaboremos. Tenemos hecho. Después de bomberos voluntarios de San José.
aplauso para los aficionados, por favor. Guatán, loco, salto, ya, pues, ya, ni baño, ven, que tu madre, joco, bueno. Ay, ya, oye, 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 oye. Esta madre, ya, por la ya, como había sido. Ya, ya, oye, apótame los números así, vea, ve, guatán. Sí, ya, esto, guay, ya, ¡cuidado! Ay, no, porque oye, esto, ahí, ley, canaleta, sea. ¿Qué? Vete ahí, salto, joco, este, vete ahí, de estilo, este, vete ahí, salto. Público, yo lo veía, ya se le dice al. A ver, ahora, siempre ahora fuera. Va a hacer un salto. Redoble de caja, redoble de caja, redoble de caja. Atención. Uno. Dos. Che, paso, me dice. Okay, tiene que bajar un poquito la cabeza, ¿eh? A la una. ¿Eh? Que tiene que bajar un poquito la cabeza. Dile, 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 dile. A ver. Tiene un salto raro, pero le sale bien, ¿eh? Sí. Un salto raro, pero le sale bien. Ahora va a ser salto TJK. Le salía bien. Mientras nos reviente ahí abajo, tranquilo, pa. Vale, vamos, vamos. Salto, 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 ahora. Ahora, a los hombres. Ahí está el salto. Atención. Húmeno, húmeno. Como despedida. Un salto. Amaga. Amaga de nuevo. Amaga de nuevo. Con la música, Nayani Mai. Ah, pues está. Hay un bicho. Y ahora un poquito la cabeza. ¡Uno! Vaya, coge. ¡Dos! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Número uno! ¡Número uno! Se va a cortar. ¡Uno! ¡Oye, va a ver Olimpia! ¡Número uno! ¡Que suena, dice! ¡Uno! Ahí, vamos acá. Escucha, mira. ¡Atención, atención! ¡Número uno, un picatazo! ¡Número uno, un picatazo! ¡Número uno! Señores,
señores. Cuarto ejemplar de la noche. Patronales del San José de los Arroyos. Ahí están, señoras y señores. Se va acercando Puerto Galeano. Buscando este ejemplar. Ahí está. Santo Puerto Galeano. Posicionando sobre este ejemplar, va buscando, va buscando. Atención, señoras y señores. Ya va Galeano, entra Luis, atención a doble capa con el Chiquilín, atención. Luis Benítez y el Chiquilín, doble capa. Está el Chiquilín, está Luis. A doble capa, sobre izquierda, vuelta de cabecita, este gigante ejemplar. Atención, señoras y señores. Señoras y señores, a la doctora Noemí, Máquina Río, Arroyo Siestero. Ahí están, señoras y señores, Matías. Se va acercando Luis Benítez, capa abierta, Luis Benítez, Matías. El ejemplar que busca el panel. Ahí están, señoras y señores. Fuerte que está de la noche. Muy lindo este ejemplar, un gigante realmente. El Chiquilín que está buscando. Vamos a ver si logran. Vamos a ver agarrada de cola. Podemos lograr el objetivo, atención. Esta Fausto Jiménez tratando de sacar desde este rincón. Normalmente este ejemplar ofrece mucha resistencia. Vamos a ver. Es el trabajo allí. Atención con Luis que está tratando de posicionarse sobre este ejemplar. Atención. Luis Benítez.
Muy bien, señoras y señores. Totalmente desestabilizado este ejemplar. Ahí está buscando ponerlo en posición para que pueda cambiar un poquito de actitud. Vamos a ver si logran restablecerlo, ponerlo a punto de nuevo para... Sería el segundo momento. Recarga de batería. Recarga de batería. Atención, se levanta de nuevo. Música, renacer, seguimos. Luis Benítez está buscando, abriendo esta capa. Atención, señoras y señores. A ver si cambia la actitud este ejemplar. Si puede responder a los requerimientos de los toreros. Para mi gran y querido amigo Carlos Jiménez, saludos. Gracias por esta presencia, amigo Carito Jiménez, la comitiva de Ingeniero Automotores. Atención, el chiquirino está buscando, el chiquirino está buscando. Atención, quiere posicionarlo para un trampolín. Entra Fausto. Fausto Jiménez para el momento de la preparación. A doble capa, un poquito para sacudirlo. Atención. Quiere prepararlo. El chiquirín se está posicionando. Atención, señoras y señores. Debe bajar un poquito más la cabeza de quitar para que se puedan ver los números. Ahí está, señoras y señores. Luis Benítez, Fausto Jiménez. Cuarto ejemplar de la noche. Esto es Patronales del San José. Se va acercando Carlitos Galeano. Carlos Galeano se va acercando. Capa abierta. Carlitos Galeano. Abías. A doble capeada, señoras y señores. Ahí está. Capa abierta, en el que Frank se rehúsa, caramba, se rehúsa este ejemplar. Vamos arriba, Carlos Galeano. Toda la gente de Paraguarí que están acompañándonos en el nuevo departamento. Atención, señoras y señores, atención, el chiquirín que va, atención, se está posicionando el ejemplar. Ahí, señores, pierde. Se abre la puerta. No va más, dice Pull. Lástima que el ejemplar no está respondiendo, corazoncito. Y voló. ¿Eh? Y voló. Penal para Olimpia, entonces. Voló. Impresionante cómo salió este Barcino, o sea. Directo. Espectacular la goma para el misionero. Totalmente recuperado. Ahí estamos, entonces, espectacular. Ejemplar que ya va adentro, mientras guardamos al tocayo Julio. Después de 15 años, guaca al pecho, el tío usó su faja, entonces lo va a montar por 300 mil. ¿Cómo es? Guaca al pecho. Guaca al pecho, lo monta con la música. ¡Atención! Ahí está. Para tío Ojeda, la música, clamor de amor, música al renacer. ¡Eva! ¡Atención! ¡Uno, dos, tres! ¡Aplauso! ¡Impresionante! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sensacional, mi amiga! ¡Extraordinario! ¡El... 200 mil de abajo! ¡Extraordinario, mi amiga! ¡Cómo salió! ¡Espectacular!
Pues atención, está buscando doble capa con el chicle, se abre el ejemplar, no quiere saber nada. Altísimo linaje, este ejemplar, señoras y señores. Señores, líder, líder, capa abierta, quinto ejemplar de la noche. Yeah. Saludó a la tía de R.com, volvió la tía. Luis Benítez, Fausto Jiménez, director de la cuadrilla, Fausto Jiménez. Esto es ejemplar, señoras y señores. Carlito Galeano, busca este ejemplar, busca este ejemplar. Vamos arriba, maestro. Sentaré y la espaletada lo monta. Ahí está líder, señores. Mañana la jineteada grande desde el mediodía con el tradicional y jugoso asado a la estaca. R.com renacer a primera hora. Aquí estaba ahí a segunda hora. ¡Ya lo grande! ¡Vamos arriba! Totalmente vencido este ejemplar. Fausto, ¿qué tal? ¡Se domina o pedazo peite! ¡Yo ojeando para paise! ¡A peifaja, a emando y quieto y pea! ¡El para paise es a tan delante faja! Y ya, Yura, yo me diga, 800 mil negros convertirse a Talunde. El Uatu, ¿qué tal? El Uatu, a Talunde. Música, maestro, a Luta, ande, por el Luna, convertirse a 100 mil. El Uatu, a Talunde. Atención, atención. El Uatu, a Talunde, a tu suya, joder. Señoras y señores.
Mamita. Para el gran amigo, querido presidente de la ASO, del torero, su morita de afines de los paraguayos, querido Venancio Rolón, también saludamos atentamente. Y toda la familia Rolón. Muy bien. Por supuesto. Llegó la faja, llegó la faja. Este es el último ejemplar, tenemos más ejemplar. Último ejemplar ya, ¿verdad? Cerramos último ya con ejemplar, entonces, señores. Se va despidiendo entonces la cuadrilla de Fausto Jiménez. Y metemos primero este ejemplar, luego se despide entonces, ¿verdad? Los muchachos. Y lo tienen haciendo trato ahí. Ahí, ¿qué nos dice? Es de volver que... Fausto, ingresa primero el ejemplar y después lo despedimos, ¿o ya nos despedimos, sí, Fausto? Sí, así, despedimos ya. ¿Nos despedimos ya? Ya. Muy bien, señoras y señores, con esa marcha correspondiente se despide la cuadrilla de espectáculo. Cuadrilla de Fausto Jiménez. En nombre de los amigos de la gloriosa caballería sanjosiana, para el amigazo Elenio González, el cejaño colorado, adelante maestro, para Elenio González.